Seguimos con los torneos de pista temporada 2016 y en este caso el campeonato provincial de los 10.000 metros. Te invito a que veas imágenes y notas con los verdaderos protagonistas. Bueno, Cristian, felicitaciones. Tenemos un nuevo récord rosarino y el campeonato provincial. Ni hablar. Bueno, muchas gracias ante todo por estar siempre presente en los espectáculos de atletismo. Sí, se pudo hacer el récord que hace más de 10 años que cuando empecé a correr, que lo vi el récord de 10.000, vi el récord de 5.000, de 3.000, y eran marcas que para mí eran de otro mundo en su momento, sí. Hace 10 años cuando arranqué a correr. Y hoy pude lograr batirlo, así que estoy muy contento. Bueno, y aparte de tu alegría, ¿qué sensación tenías mientras ibas corriendo y ver? Porque me imagino que no estás viendo quiénes van pasando, ni te dabas cuenta que en un momento le pasaste dos vueltas al segundo. ¿Qué iba pensando mientras corría? Aguantar este ritmo, aguantar esta soltura, aguantar esta frecuencia de pierna, esta zancada. Y además iba concentrado en lo técnico cuando iba corriendo, no descoordinar. Y en cuanto al tiempo, trataba de no pensar demasiado en ello, sí ser consciente de dónde estaba parado y dividir la carrera en partes. Dividir la carrera en 5 veces 2.000 metros como referencia para que parezca más fácil. Me di cuenta en los dos primeros 2.000, bueno, y después perdí la noción. Y recién volví a tener conciencia las últimas 5 vueltas de dónde estaba parado. Y bueno, y me di cuenta que podía hacer el récord ya los últimos 1.000 metros cuando vi que había buena ventaja. Empezaste este año bárbaro. Hola. Ganaste en la maratón nocturna de Sonder, ahora este nuevo récord rosarino y campeonato provincial. ¿Vos te parece que el hecho de haber ido a la altura como estuvieron en Cachi, eso quiere decir mucho en tu entrenamiento físico? Y yo creo que ayudó, ni hablar, sumó mucho la confianza, pero también soy consciente que si no sigo entrenando duro después de bajar de la altura, no va a servir de nada. De todas formas, hay que seguir duro de forma permanente y bueno, si se vuelve a ir a altura, ni hablar. También aprovecharlo como otro salto de calidad. Pero sí, yo creo que ayudó, pero también ayuda obviamente el entreno diario, los cuidados diarios. Si una cosa sin la otra no sirve de nada. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Ahora dentro del 30 en Mar del Plata está el Nacional de 10.000 metros, que seguramente va a haber muy buenos rivales. Espero hacer un buen papel, correr en la marca de hoy o menos, porque creo que puedo correr menos. Con gente y bajar los 31 porque estuve un segundo, veía reloj, no llegaba, pero de todas formas estaba muy contento ya por lo que estaba logrando. Bueno, gracias por la nota y felicitaciones. Bueno, déjame agradecer a todos, a mis compañeros de atletismo, a mi familia, a mi entrenador Leandro Belfi, a EcoFitness y a mi grupo de entrenamiento que estamos siempre ahí apoyándome, vinieron a apoyarme los chicos, así que gracias a todos ustedes. No, y ustedes totalmente. Ni hablar. Gracias. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, Sole, felicitaciones y bienvenida a la ciudad de Rosario. O sea, ya te tenemos como si fueras de nosotros, a pesar de ser de Santa Fe. ¿Sensaciones de esto tan difícil como son los 10.000 metros en pista?
Bueno, principalmente hola, y hace mucho que no nos vemos. La razón es porque estoy entrenando para los 42 kilómetros en Montevideo. A ver si una santafesina hace la marca olímpica. Voy hacia eso. Y bueno, la sensación de hoy es hermoso, correr 10.000 metros llanos y más, saliendo, sabiendo que soy la nueva campeona provincial. Eso me deja muy feliz. La marca salió, la que buscaba. Así que estoy muy, 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 muy contenta. Y bueno, contanos un poquito esa preparación, que por eso no nos estábamos viendo, para ir a los 42K de Montevideo. Y es duro acostumbrar al cuerpo a tantos kilómetros. Estuve corriendo, la última vez que vine a Rosario corrí esos 27 kilómetros, que al final no subí nada porque falleció un hombre. Y la verdad que esa fue mi última preparación así, para ir apuntando, viéndome a ver cómo estaba, y me sentí muy, pero muy bien. Estoy lista, estoy preparada, solo falta ese día y a ver qué pasa. Bueno, campeona, muchísima suerte y que se te den todos tus sueños, porque sé que sos una luchadora. Bueno, muchas gracias, y ese día creo que van a estar todos conmigo. Gracias. Bueno, Antonella, felicitaciones, subcampeona de los 10.000 metros. ¿Sensaciones de esta carrera? Muchas gracias. La verdad que muy linda. Pensé que iba a costar, sobre todo mentalmente, porque son muchas vueltas y nunca lo había hecho, es la primera vez que lo hago. Pero muy contenta porque logré mi mejor marca personal, y así que muy contenta. El tiempo que buscaba, muy contenta. ¿Y qué se piensa en una carrera donde son tantas vueltas, más en tu caso que era la primera vez que lo hacías? Y yo lo único que quería era llegar, pero yo creo que se te pasan entrenamientos por la cabeza, sensaciones para ir controlando el ritmo. Uh-huh. Y lo más importante es, bueno, tener el apoyo de todos los compañeros, de Cristian, que estaba dándome el tiempo y todo. Eso es muy importante, el apoyo que te dan es muy importante para poder, te da fuerza para seguir, y vos decís, bueno, otra vuelta más y esperás llegar para ver qué te dicen y así seguir. Es muy lindo, la verdad que muy lindas sensaciones. Y bueno, ¿y cómo sigue el año para Antonella después de ser subcampeona? ¿Cómo viene el año? Y bueno, ahora voy a apuntar a 21 kilómetros. Voy a correr acá en Rosario, y bueno, hay un par de carreras más y torneos que van a seguir preparando, a ver qué sale. Bueno, entonces nos estamos viendo en la media maratón Adidas, que a esa te referías. Y suerte entonces. Muchísimas gracias. Bueno, Gastón, felicitaciones, subcampeón provincial de los 10.000 metros, sensaciones. Bueno, la verdad que sí, muchas gracias primero. Muy contento, la verdad que esperaba correr bien, digamos, pero no esperaba la carrera que se dio, ya que recién esta semana estamos terminando una pretemporada muy dura. Fue una semana de mucho volumen, mucho trabajo de fuerza, así que todavía estamos algo duros para correr, pero vinimos a competir. Y bueno, la verdad que salió un 34.5, si no me equivoco, para los 10.000. Y bueno, atrás de Cristian Meneguzzi, que también corrió una gran carrera con récord rosarino, así que felicitaciones para él también. Y bueno, nada, hay que seguir entrenando. La verdad que muy contento por lo que se dio hoy. ¿Y es la primera vez que incursionás los 10.000? Es la primera vez que competimos así oficialmente en un 10.000 en pista. He competido en 800, 1.500, 3.000 y 5.000 metros, pero nunca había llegado a competir en un 10.000 en pista, sí, en carreras de calle. Así que sé lo que es la sensación de correr 10 kilómetros, 10.000 metros. Pero bueno, en la pista es otra historia. Son 24 vueltas a la pista, es mucho trabajo de cabeza, se hace algo duro. Tocó un día, por suerte, para esta temporada fresco, algo ventoso pero fresco, así que bueno, se dio que se pudo correr a un buen ritmo. Y bueno, la verdad que con buenas sensaciones, si bien venimos de estos trabajos de fuerza y mucho volumen, con muy buenas sensaciones para esta época del año, ¿no? Bueno, entonces ahora, después de esto, ¿cómo sigue la vida de Gastón? Bueno, la verdad que ahora, este año vamos a intentar dedicarle lo más posible al atletismo, como lo hicimos el año pasado. Yo soy de San Nicolás, tengo una beca deportiva de la Municipalidad de San Nicolás, así que también agradecer a ellos por esta beca deportiva, que me ayuda mucho a la indumentaria deportiva, a los viajes que se hacen. Y bueno, en este año los objetivos y las metas son seguir entrenando, bajar las marcas
las marcas personales desde 800 hasta un 10.000 metros. Yo creo que este año ya no voy a competir en 10.000 metros nuevo en pista, pero el objetivo estaría en 1.500 y 3.000 metros este año, buscando en distancia más corta para en un futuro poder bajar esta marca de 10.000 metros, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, felicitaciones de nuevo y nos estamos viendo nuevamente en pista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre están presentes acá alentando al deporte, así que para nosotros esto es importantísimo. Y bueno, muchas gracias y nos estamos viendo entonces. No se puede pensar y cantar, no se puede cantar y pensar. Dime lo que traes, dime lo que tienes, dime lo que vas a tener. Sensaciones de esta carrera. Y sí, cansancio primero que nada. Mucha vuelta, te deja un poco loco, 25 vueltas, pero es muy linda la verdad, una linda experiencia, la primera 10.000. Y bueno, alegría por Meneguzzi también, que bajó el récord. Y le pude dar a mi viejo también acá en la carrera, también corrió él, le saqué una vuelta y pico. Y bueno, feliz, contento. ¿Viste cómo van cambiando el tiempo? Porque cuando tu papá tenía todavía el récord rosarino, vos a lo mejor todavía no incursionabas en esto, como hace poco tiempo que estás. Y esa sensación para vos, me imagino que es importante haberlo visto a tu papá todo el tiempo dedicarse a lo que sea el atletismo. Sí, verlo, haberlo visto y verlo dedicarse a lo que es correr y también a su trabajo y a su familia. Y ahora también verlo siempre dedicándose a entrenar, que hace a ser entrenador y a tratar de desarrollarse como entrenador, a estudiar siempre y seguir manteniendo su trabajo y igual seguir corriendo y mantener un buen nivel. Aparte son todos muy completos, porque está toda la familia, está tu papá, estás vos, está tu mamá en la nutrición, están bien. Tus hermanos. Entonces es una comunión, aparte tienen un grupo también grande y muy importante donde están todos alentándose y apoyándose. Sí, mi hermana también que está estudiando nutrición y mi vieja también nutrición y nutrición deportiva. Y bueno, y los otros, el más chiquito todavía lo estamos tratando de encaminar y el más grande también se está encaminando a poco con el deporte. ¿Y cómo sigue este año para vos, Francisco? Y voy a tratar de irme a la pista, dejar de correr tantas carreras de calle y meterle más carrera en pista. Hasta ahora vengo bien, 3 carreras hice este año, 2 fueron en pista y una en Sonder, pero Sonder la corrí porque es una carrera muy importante en lo que es el calendario. Y tratar de darle la pista y mejorar las marcas. Y entrenar bien, con muchas ganas. Aparte vos fíjate hoy en los 10.000 metros quedó acá en Rosario, porque los 4 primeros todos rosarinos, salvo Gastón, pero digamos que es de San Nicolás, pero es como si fuera de acá también. Sí, son todos de acá de la asociación, están afiliados acá a Larda. Y sí, una lástima que sean tan pocos, que la mayoría de nuestro grupo y después Cristian y un par más afuera. Pero bueno, una prueba difícil y es difícil animarse también a correrla. Bueno, entonces, Fran, ya que te vas a dedicar más a la pista, nos vamos a estar viendo más en pista que en las maratones. Esperemos que sí. Bueno, dale, te deseamos lo mejor y como siempre, poner el pecho que no aflojas y seguís así. Bueno, muchísimas gracias. Corrí muy bien, la verdad que hace mucho, unos cuantos años, yo lo conozco, lo vengo siguiendo su progreso. Conozco, también sé cómo trabaja Gelfi, así que para mí una alegría, digamos, que haya sido él. Como todos dicen, los récords están hechos para que se superen y bueno, que lo haya mejorado a mi récord, Cristian, para mí una alegría. Aparte, la carrera de hoy para mí tuvo grandes emociones, como bueno, que él haya mejorado, que yo haya participado en esta prueba. Corrí un 10.000 con Francisco, uno de mis hijos. Bueno, creo que no tiene precio. Y, o sea, para mí sigue siendo la prueba más, pero la que más me gusta, la más emocionante, 10.000 en pista. O sea, desde que tuviste el récord hasta la actualidad, la seguís haciendo, la seguís corriendo y la seguís sintiendo de la misma manera. Sí, yo creo que, bueno, desde la primera vez que yo corrí 10.000, que se corría ante acá, que era pista de tierra, a veces llovía, había estado el piso un poco mojado, pero bueno, digamos, me enamoré del 10.000 y es una prueba que a mí me encanta y me gusta correrla, la disfruto y la disfruté mucho, aunque no salió por ahí un poquito arriba el tiempo y no pude correr a ritmo muy parejo, pero igual la disfruté mucho, me gustó
Bueno, yo digo tal vez que sea el viento o tal vez los años, ya casi con 53 años, bueno, uno quiere seguir manteniendo los ritmos, pero a veces cuesta un poquito. Pero bueno, por ese lado bien, por otro lado un poco triste porque era el campeonato provincial, esto se sabía desde noviembre, nosotros publicamos, ustedes hicieron la publicidad y un llamado a los fondistas de Rosario, de la provincia, que vengan a correr un 10.000 en pista, que es muy divertido, emocionante, te cantan las vueltas, tenés un tiempo oficial. Así que bueno, por ese lado un poco frustrado, digamos, porque es una pena que nosotros tengamos una de las mejores pistas del país, costó mucho hacerla, los dirigentes de ARDA se preocupan, hicieron el campeonato, nos avisaron con anticipación, colaboraron, y bueno, me parece que no estuvo respuesta de los fondistas rosarinos, así que bueno, qué más decirle que esto ya pasó, pero en los próximos nosotros vemos todos los buenos corredores. Son corredores de pista, no vamos a inventar nada nuevo. Desde muchos años, desde que está el atletismo, las olimpiadas, siempre los buenos corredores se hicieron en la pista. Y bueno, tenemos que, yo creo que nosotros los entrenadores, de una otra forma, tenemos que incentivar, inculcarle a nuestros discípulos, nuestros chicos que corren, que se vuelquen a la pista y sobre todo el 10.000 es lo que te marca un ritmo, lo que te va a dar progresiones, te va a hacer progresar. Esperemos que llega oído de alguno y bueno, a todos los entrenadores de Rosario, que son muchos, entrenan bien, pero bueno, es como que hay una materia pendiente, el 10.000 en pista. Y a pesar de la diferencia, ¿te parece que en los 10.000 metros sucede lo mismo con la marcha ahora o que no hay tanta gente adepta a ese tipo de carreras? Y la marcha no, porque, o sea, no hay una carrera en marcha donde vos decís, ves 5.000 personas, pero hace poquito tuvimos Sonder. Y hubo 5.000 personas, de las cuales, digamos, por decirte una cifra muy, muy escasa, 1.000 eran rosarinos y hoy tenemos 10. O sea, yo creo que hoy tendría que haber habido 50, 60. Pero un poco es porque algunos corredores no saben y otra es porque los entrenadores, o sea, no sé qué pasa con los 10.000. Es una prueba muy buena, tendrían que venir a correr. Y bueno, esperemos que el año que viene tengamos más inscriptos y se pueda realmente motivar a los fondistas y a los entrenadores para que vengan. Sí, bueno, yo también quiero agradecer a los chicos del grupo que corrieron, la mayoría eran del grupo. Uh-huh. También agradecerle a ustedes, o sea, como les dije anteriormente, el programa de la semana pasada estuvo espectacular, unas imágenes bárbaras, lo cual a nosotros también nos sirve porque vemos, corregimos algunos errores. Y bueno, también a felicitar a Menegucci, a su entrenador, al récord de Carolina. Y bueno, a todo el esfuerzo que hace ARDA, que nosotros sabemos también que no cuenta con muchos recursos. Por ahí no hacen las cosas como quisiéramos, pero sabemos que ponen voluntad. Y bueno, hoy era torneo provincial, así que dentro de todo salió todo bien. Así que nada más que agradecerle a todos. Bueno, gracias Goro, como siempre, y sabe que estamos con vos y con tu grupo. Bueno, gracias a ustedes que están siempre acá con el deporte amateur. Cuando la tengas, dale duro. Sí, sí, dale más duro. Ahí levanta la manito pa' que te sientas todito.